Saviola and Crespo return for Tevez and Messi. It's Messi's birthday today. Riquelme's 2, Messi 19, Riquelme 28. This is so far the best side at the World Cup, but nothing is won in the first fortnight of a month-long tournament. However good they've been in the group, there are no second chances now. 19 today, Messi. It's been his best night, Saviola. Not close. Had a very good chance though as well, and he never. Some goal scorers would say he's right to take the chance. I thought he could have played Messi. Riquelme, Messi. Here's Messi. It's left Salcedo. Aymar ahead of him. Tevez here. Messi for the return. Aymar. Still Messi. Riquelme. Beautifully in. Onside, Aymar. And Messi. The flag's up. It's not going to count. The referee's assistant is placing the flag up very, very quickly. But he's onside. And the ball plays deep. He's on. Ayala con el balón. Ahí va a recibir Messi, pero fíjate. Fíjate dónde estamos, Scaloni para Messi. Messi se quería ir. Lo juego y en estos momentos con su velocidad se puede hacer ahí. Ahí está jugándola la selección argentina. El balón para los argentinos, jugando Messi. Messi con el balón. Ahí Messi, vamos a ver si ve a alguien ahí. Oh. Messi que se quiere ir. De 10 partidos en la fase de clasificación, despejó Riquelme. El balón para Messi, se va Messi hacia arriba como una salvación. Va a encarar, que viene ahí en letales. Messi de nuevo, tiene a Tevez, se va dentro del área. Penalti. Sigue Messi, se cayó, resbaló al final el balón de Torrado. Vaya balón que se le va a Messi. Yo pensaba que iba a pitar penalti la entrada esa de Osorio. Scaloni jugando para Messi. Vamos a ver Messi, Messi con el balón. Messi trataba de jugar y juega. El balón que lo recibe Messi. Messi con el balón. Abre hacia Sorín. Sorín con el balón. La trata de meter dentro del área. No, el cambio de juego. ¡Oh, qué gol! Pensar ahora la selección argentina, vamos a ver, jugándola en ataque Messi con el balón, ahí está Messi. Nada, y luego tiene arriba jugadores pequeñitos, pero con una velocidad, como son Tevez en este caso, la Sebastián Saviola, como sobre todo Messi, que claro, si no con espacio, Messi se trataba de es importantísima la selección argentina, y eso parece muchas veces, como decía antes Antonio, que pasa desapercibido, es un hombre que además usa diésel, ¿no? Como decimos, combustible diésel, es un hombre el clásico 5, pero a lo mejor tiene menos toque que otros míticos, que bien se ha marchado. Cuidado que se marcha Leo Messi mete de nuevo para Paulito Aymar, se acomoda de nuevo Messi, Messi para Riquelme, debe para Aymar, se rebaló, cuidado que va a robar Castro, ha habido falta de Messi. Osorio y de Salcido, la calidad que tenían junto con Martínez, son jugadores que pueden jugar en cualquier posición. Te iba a decir que es un poco sorprendente que este Salcido o este Osorio. Vamos a ver ahí Messi. Cuidado con Messi que se va. Mira Messi. Messi con el balón. Tocándola para Tevez. Tevez, vamos a ver la retrasa ahí. Messi no llegó Tevez. Esto sí que ha sido Messi ahí en velocidad, pues es que es imposible. Torrado. Es la segunda, Sí. Bueno, ¿qué pasa? Ahí, balón, falta. Casi 14. Falta, ¿no? Falta Messi, ¿no? Sí, falta Lionel Messi. ¡Se acabó! ¡Se acaba! Argentina pasa a los cuartos de final. Se enfrentará en Berlín a Alemania el próximo viernes 30 a las 5 de la tarde. Se reeditan las finales del 86 y el 90.